¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo segmento de tu programa En Familia. En el día de hoy nos encontramos conociendo tu comuna, aquí la hermosa ciudad del Palta, que fue declarada ciudad por el Instituto Nacional de Estadística un 8 de septiembre del año 2005. Vamos a conocer este palqui querido, este palqui soñado. Yo llevo nacido y criado 66 años. 66 años. Sí. Sí, yo en el Palqui Viejo. Exactamente, vivía, ya nací. Nací en el Palqui Viejo. Me casé aquí, sí, en el Palqui Nuevo. Sí, bueno, el Palqui Antiguo fue bien bonito. En esos años era una sola calle. Bien bonito todo, la familia, que éramos poquitos los que vivíamos. Después ya cuando se construyó el tranque La Paloma, tuvimos que salir y reubicarlos aquí en la población nueva, aquí nueva. Todo bonito, como de chico, estuve en la escuela ahí, salí de sexto, después fui al servicio militar. Y no hay muchos recuerdos que están bajo del tranque ahora. Y yo estuve viviendo ahí, trabajaba en agricultor, como casi todo campesino acá, somos todos campesinos. Vamos a dar una vuelta porque vamos a conocer la iglesia donde se realiza la misa de hombres, única en Chile. Son tus alos guatulame y también el encantador, que se empina majestuoso con gran pose señorial. Yo también pertenecí en el coro de los hombres en el Palqui Viejo. Formamos un coro de hombres. Entonces, eso lo trajo el padre Mesina. Falleció el padre Mesina ahora. Es el que formó el coro de hombres. Lo llevamos, ¿cuánto se llama? El coro de hombres y la misa de hombres. Que todavía es tradicional aquí en el Palqui Nuevo. Lo frecuentan sin cesar. Mujeres, lindas mujeres. ¿Su marido asiste a la misa de hombres? Sí, pues, como palquino, tiene que asistir, pues. Yo creo que ningún palquino hombre no deja de ir a la misa de hombres. Orgullo mi corazón, tiernas parejas de enamorados. Me parece bueno, me parece bien. Con gran pasión, muy cariñoso. Y susurrando bellas promesas de eterno amor. ¿Para qué? Una cosa linda aquí, porque tienen pa' donde salir. Para andar. Bellas promesas de eterno amor. Grata la agua azul de fantasía. Tiempo. Tranquila. Sí. Construido un gran tranque colosal. Pescador y aficionado de turista en su vaciar. Que tiene lugares lindos, lugares donde somos gente grata, amable, que vengan a visitar el Palqui. Es una ciudad, dejamos de ser pueblo, es una ciudad linda, con varios atractivos. Aquí en mi Palqui, tierra de ensueño, llena de orgullo mío.